Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos jugando con Spider-Man. Así es, así que mis panas, por favor, les pido un gran like, que se suscriban al canal. Un día muy tranquilo en la ciudad, claro que sí, ¿verdad que sí, Simón? Un día muy, muy, muy tranquilo, checando la zona, checando el área, todo está muy relajado. Pero de pronto, ¡madre mía! El mapa, tenemos un problema. Así que ¡pum! ¡Perfecto! Me lanzo directamente sobre ese auto. Y la verdad es que ser Spider-Man no es una tarea fácil, ¿eh? No es una tarea fácil. Señor, necesito su motocicleta, por favor, préstemela. ¡No manches! ¡No manches! ¡Se acaba de dejar venir un buen de gente! ¡Oh, qué onda! ¡Ey! ¡Hasta la policía se dejó venir! ¿En serio? Tengo para todos, hermanos, tengo para todos. Miren esto, nada más, un saltito por aquí. ¿Están seguros? ¿Están seguros, hermano? ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Ah, faltaste tú! ¡Faltaste tú! ¡Ah, hermano! Vas a ver, mira, ¡pum! ¡Oh! ¡Wow! No me la puedo creer, ¿en serio? Y todavía vienes tú, hermano. ¿Vienes tú? De algo yo estoy seguro, estoy haciendo el bien, claro que sí. Y aparte, ahorita mis instintos me acaban de informar que se aproxima algo muy raro. No sé qué vaya a ser. Esperamos que no vaya a ser un tsunami, que vaya a ser un terremoto, que vaya a ser un temblor. ¡Eh! ¡Casi me atropellan! ¡Hermano! ¿Qué onda con eso? ¡Oh, wow! Hay unos malhechores en la ciudad, ¿en serio? ¡Uf! Estoy arriba. Estoy arriba, la que les espera a estos chavales. ¡No sé! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Ey! No se la esperan y están justamente enfrente de mí. No puede ser, pero tengo un arma especial que va a acabar con todos ellos. Pero quiero mostrarles algo. Obviamente, estoy muy emocionado por esto. ¿Están listos? Es una tecnología bastante equipada. Pero bueno, olvídenlo. Vamos, uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Es un dron! ¡Es un dron! ¡Wow! Perfecto. Voy a ver que el dron haga todo por mí. Y luego yo hago esto. ¡Wow! 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 Me he convertido en el mejor Spider-Man de la vida. Y luego le echo esto por aquí. ¡Pum! Una pequeña telaraña. ¡Epa! ¿Qué dices, hermano? ¡Nah! Esto ya ni siquiera se me acercan. ¡Ah! ¡Tú sí, hermano! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Muy, muy rudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué onda! Me acaba de dar con un... con un palo. Eso no te lo perdono, ¿eh? Eso no te lo perdono. ¡Espera! ¡Espera! Se está moviendo todo el juego. Se está moviendo todo el juego. ¡Wow! ¡No! ¡No me digas! ¿Se escuchan? No, las olas. No, 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 no. Creo que se aproxima un tsunami. Ahorita voy a subir a ver rápidamente. Hermano, no tengo tiempo para ti. ¡Wow! Vean esto, cómo quedó con las telarañas y todo. Mi instinto me está diciendo que algo malo va a suceder. Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. Ya, basta de estar perdiendo el tiempo con esta gente. Si mi instinto no me falla, se aproxima un tsunami. Ya estoy llegando a la playa. Quiero ver qué ha sucedido aquí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ¿es en serio? No hay nada de agua, les dije. Es que el instinto nunca falla, o sea, cuando Spider-Man lo siente, es porque lo siente. Entonces, wow. No hay agua, no hay agua. Se ha acabado, en cualquier momento va a ocurrir un tsunami. Tengo bastante miedo, no sé cómo vaya a ocurrir. Lo bueno es que soy Spider-Man, o sea, mi pana, dale like. ¡Wow! Vean esto, o sea, puedo irme caminando literalmente por aquí. ¡Wow! No puedo creerlo, están todos los animalitos por aquí. O sea, todo esto se ha secado, todo el agua ya no existe, ya no está. Después de caminar un tiempo me he dado cuenta que el agua se ha terminado. No hay más agua en GTA V y eso solamente indica algo, que un tsunami se aproxima. Entonces me voy a alejar más rápido de aquí, pero salvando a toda la gente. No, olvídenlo, no puedo salvar a nadie. Son muchísimos. ¡Corran todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tsunami! ¡Corran! Se escucha. No lo puedo creerlo. Se está escuchando de fondo el agua. No, corre, 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 corre. ¡Rápido! ¡Vámonos! Ni modo. Toda la gente que se quedó ahí, lo siento mucho. Pero Spider-Man tiene que sobrevivir al tsunami. ¿Están listos para este momento? ¿Quieren que voltee la mirada? En 3, 2, 1, ahora. Un tsunami ha invadido toda la ciudad de GTA V. No hay nada, se ha acabado. Y mi trabajo va a ser bajar, ver qué está sucediendo ahí abajo y ver si puedo solucionar algo. Me vine lo más rápido corriendo. Recuerden que estaba en la playa. Pues bueno, utilicé todas mis herramientas para llegar lo más rápido aquí. Es más, voy a sacar un pequeño dron por si llego a necesitarlo, ¿no? Uno nunca sabe. ¡Vamos! ¡Pum! Wow, ¿en serio? ¿Puedo caminar? No, no puedo caminar. O sea, hubiera estado muy genial, en serio. ¿Será que también Spider-Man puede utilizar sus poderes? ¡No! 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 ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Pobrecito señor, no tenía la culpa. Tengo algo que vamos a probar justamente ahorita. Si eres Spider-Man, ¿tus telarañas funcionan en un tsunami?
¡Wow! ¡Sí funcionan! ¡Sí funcionan! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Aquí quedó un pequeño tramo de la carretera que no le alcanzó el agua. Eso está muy épico, ¿eh? Vean, ya me pude subir aquí arriba y esa es la única zona donde no hay agua, o sea... ¿Y los carros siguen llegando? ¡Qué raro, ¿no? Los edificios más grandes obviamente sobrevivieron. Voy a intentar bajar lentamente porque veo que está saliendo mucha gente de aquí. Vamos a ver qué está pasando. Ya siendo Spider-Man y por debajo del agua me doy cuenta que aún sigo teniendo todos mis poderes, ¿saben? De hecho puedo aventar hasta un dron por aquí. Puedo aventar prácticamente todo. Vean, esta era la pequeña avenida. Los carros están flotando, se están yendo hacia arriba por el tsunami. Spider-Man tiene la solución, claro que sí. Y yo voy a acabar con este tsunami. La ciudad totalmente está desaparecida. No hay rastro, no hay nadie. O sea, aquí era donde llegabas y ponías tu barco. Quiero que vean esto. Ahora se encuentra inundado a no más poder. ¿What? ¿Quién me acaba de golpear? ¡Oh, no! ¡No manches! ¡No me lo puedo creer! ¡No me la puedo creer! ¡No me la creo! ¡Que no! ¿Qué rayos? ¿Vieron eso? Voy a acabar con él. Voy a acabar. ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck, bro! ¡What the fuck! ¡No! ¡Wow! Me llegó de sorpresa el megalodón. De verdad no me lo esperaba. Es más difícil ser Spider-Man durante un tsunami. ¿Por qué? Porque no tenemos edificios, no tenemos nada. Vean, el puente está normal por lo alto que está, pero de verdad, ese megalodón creo que no le fue nada bien. No le fue nada bien, terminó muy mal. Vean cómo nada Spider-Man y por debajo del agua sigue teniendo sus poderes. Es que no me lo puedo creer, o sea, no, él era inocente, él era inocente. Imagínense, si a mí me atacó el megalodón, no quiero saber a la gente que se está comiendo, o sea... Está muy épico. No me lo van a creer, pero acabo de descubrir. Mi instinto me lo acaba de decir. ¿Quién fue el culpable de este tsunami? Y quiero que vean quién es. Está justamente arriba del edificio. Fue Cartoon Cat. Dale like al video y suscríbete si quieres que juegue con Cartoon Cat. Dicen que si acabas con Cartoon Cat, el tsunami acaba. Vamos a ver qué tan cierto es esto. ¡Oh, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Wow! Creo que no se ha enojado, ¿eh? Creo que no se ha enojado. ¿En serio? Cartoon Cat contra Spider-Man y un pequeño dron. ¡Oh, no manches! ¡Sí se enojó! ¡Sí se enojó! Ok, perfecto. Voy a tomar esto. Voy a tomar esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Hemos acabado con Cartoon Cat? ¿Hemos acabado con Cartoon Cat? ¡No puedo creerlo! ¡El dron acabó con Cartoon Cat! ¡Buenísima, dron! ¡Chócala! ¡No! ¡Por chocala con el dron! ¡Ya me caí! ¡En serio! Dice que cuando ya le hayas dado like al video y te hayas suscrito, el tsunami desaparecerá. ¿Será cierto? Vamos a comprobarlo. En 3, 2, 1, ¡ahora! El tsunami ha desaparecido, lo hemos logrado. Acabar con Cartoon Cat fue más fácil de lo que yo pensaba, pero no me quiero imaginar cuando sea un enemigo más grande, más poderoso. Así que si tú quieres que traigamos a otro superhéroe, a otra persona, a otro jugador sobreviviendo a un tsunami, sobreviviendo al fin del mundo, a meteoritos, a prácticamente lo que sea, coméntalo aquí abajo de quién te gustaría que fuera.